Ahora continuamos con nuestro segundo espacio de esta mañana, que son las ideas de 10, buenas prácticas docentes. Este es un espacio en donde los protagonistas son los propios docentes, quienes nos van a compartir sus buenas prácticas en el aula que han llevado a cabo en el marco de esta pandemia, con el uso de tecnología o con recursos educativos digitales, de tal forma que podamos analizar y replicarlo. Quiero destacar que este espacio ha sido posible gracias a la colaboración de TED La Floresta en Quito, quienes han capacitado a nuestros docentes para exponer sus ideas que valen la pena ser difundidas. Muchísimas gracias al equipo TED. También en este espacio los invitamos a que todos ustedes también, importantísimo, compartan sus ideas, sus buenas prácticas en el chat, háganos conocer también qué están haciendo ahí mismo y que podamos también compartirlo entre todos. Para este espacio quiero presentar a Consuelo Moreira. Consuelo es coordinadora del programa Profuturo desde nuestro aliado ChildFund Ecuador, quien presentará a los y las docentes participantes y moderará este espacio. Bienvenida, Consuelo, y muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio, como decíamos, de Ideas de 10, hasta que Consuelo nos pueda acompañar, para que empiece nuestra docente, Rocío del Pilar Taco Anasi, de la Unidad Educativa San Rafael. Ella es docente de Educación General Básica Media. Bienvenida, Rocío, y muchísimas gracias por compartirnos tu práctica. Rocío, bienvenida. Bienvenida a este espacio y damos inicio a tu presentación de la práctica que nos vas a compartir. Buenos días con todos. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar voy a recordar un poquito por qué de esta participación y el por qué ingresé también al mundo de Profuturo, que fue una oportunidad única que tuve, que me abrió muchos espacios, puertas en el ámbito educativo. Yo soy docente a contrato, que por lo regular nosotros vamos a la institución por una necesidad educativa, que nosotros vamos como nuevos y como nuevos enfrentamos nuevos retos, nuevos espacios, nuevos compañeros. Entonces, acá me abrieron las puertas, existía el proyecto, el cual se me dio la oportunidad de ayudar, de compartir con mis compañeros, de integrarles a los estudiantes. Entonces, poco a poco fui ingresando acá por la necesidad de los estudiantes, por mi necesidad de actualizar mis conocimientos. Anteriormente yo ya más o menos manejaba un poco de plataformas, que esto ayudó también a contribuir con los conocimientos de los compañeros. Entonces acá, sobre todo cuando ya vino esta parte de la pandemia, vi una necesidad muy enorme, no solo de los compañeros, sino mía también. Fue sentir una frustración tan grande que en casa sentir también que yo, a pesar de los vastos conocimientos que tenía en computación, necesitaba ayuda. Era yo, ayúdame, hijo, por favor. Era, por Dios, se me fue el internet. Por Dios, necesito un video. Hija, ¿qué puedo hacer yo para esto? Entonces, esa impotencia que sentí me hizo sentir mal. Me hizo sentir como que, uy, muy, muy, muy mal. Y después mis compañeros empezaban a llamar y decían, compañerito, usted que sabe un poquito más de esto, ayúdeme a ingresar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo indico? ¿Cómo enseño? Profe, se me fue el internet. Profe, yo no tengo WhatsApp. O sea, fue un cúmulo de emociones y de impotencia que la verdad me llegó a hacer meditar. Entonces decía yo, ¿cómo puedo yo hacer, cómo llegar
a eso, hacerme sentir, hacerme escuchar. Entonces, más o menos con las nociones que tenía, los cursos que estuve en ese momento siguiendo, fue cambiando mi forma de pensar. Actitud ya positiva ante las cosas, y ya no buscar lo malo, sino buscar alternativas positivas para ponerlas en práctica. Entonces fui desempolvando viejos archivos que tenía, que utilizaba antes, y yo vengo ya utilizando el blog educativo hace más o menos unos 6 años, que tuve la primera oportunidad de utilizarlo en un proyecto del Ministerio de Educación, por la cual yo ingresé al magisterio. Entonces ahí más o menos ya fui enfocándome y vean, compañeros, yo tengo este blog. Si ustedes necesitan un video de instrucciones, coloco ahí. Cabe destacar que yo este video también compartí con otros compañeros docentes de las otras instituciones por las que yo fui recorriendo. No fue solo la institución que actualmente estoy. También pude ayudar a otras compañeras. Ve, necesito cómo ingreso, cómo creo esto. Entonces, el blog fue mi salvación. Ingresa al blog. En esta parte yo te voy a publicar una presentación con la que te puedes guiar. Entonces, de esa forma ya pudimos conectarnos primeramente. Luego, las experiencias con Profuturo que me brindó la oportunidad de relacionarme con docentes de otros países. En tutorías virtuales, en la capacitación, tuve la oportunidad ya de ingresar a ese mundo, de compartir documentos, poner mi aporte, colocar unas huellitas, otras compañeras, compañerita, esto hagamos, esto no hagamos, sabes que en mi escuela ponemos esto, hacemos esto, sabes que aquí hacemos esto. Entonces eso fue cambiando mi actitud, fue haciéndome perder el miedo prácticamente a afrontar estos nuevos retos, a practicar con otras herramientas. Entonces acá ya un mundo nuevo, experiencias nuevas que fueron fortaleciendo el camino. Y algo más que pudimos, no sé, yo pude observar, es que durante la trayectoria y los cambios de escuela que yo estuve, hay mucho miedo por parte de los docentes. Hay también una cierta, digamos, de mi parte, yo me sentí conforme con adaptarme al grupo y me bastó. Pero yo tengo la necesidad de que todo eso cambie. Entonces, yo sí veo que en algunos casos necesitamos cambiar es actitud, actitud, perder el miedo, perder bastante el miedo. Necesitamos, más o menos yo le puse ahí un resumen de las necesidades que tenemos como institución y afrontar también lo que están viviendo los estudiantes. Por ejemplo, en mi casa, si mi hija me ayuda a mí, ¿yo cómo le puedo ayudar a ella si ella me está ayudando? O sea, qué impotencia tengo yo de saber que tanto tiempo estuve lejos, no le pude ayudar, y ahora que yo tengo la oportunidad de trabajar en casa y ayudarle, ella sea la que me está ayudando. Entonces, imagínense en casa los padres de familia cómo se sienten con sus hijos, cómo se van a sentir. Entonces, muchos padres no tenemos la paciencia, porque yo también he incurrido en ese error, no tenemos paciencia. Empieza el maltrato, los índices de maltrato han subido, los índices de deserción escolar han subido. Y es como decían unas compañeritas, yo prefiero que mi hijo pierda el año, yo prefiero que se quede en casa. Y es el pensamiento de personas que como yo se sentían frustradas al momento de quererles enseñar algo y no podíamos. Entonces yo me imagino eso también en mis alumnos, en mis estudiantes. Por ejemplo, algunos que tienen necesidades educativas, ¿y ahora qué hago? Yo era, ¿y ahora qué hago? Si en presencial más o menos yo podía guiarles, pero ¿y ahora? Entonces, ¿qué hacer? O sea, todo eso fue lo que me hizo ver un cúmulo de necesidades que debemos de cambiar. Entonces, aquí sí, más o menos yo puse un listado de lo que he visto en mis pocas, bueno, en mi poca sapiencia, veo esto, una actitud negativa en el entorno educativo. Yo diría que era miedo, impotencia, un poco de conformismo incluso hasta de mi parte, porque por adaptarme al grupo, yo también me sumergí en ese grupo. Entonces yo no vi la necesidad de cambio en ese momento.
luego empecé a ver otra cosa. Empecé a ver potencial en mis compañeros, que ellos pensaban en crecimiento. Pensaban, chuta, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo pongo en práctica esto? Luego, al desempolvar un poco de mis archivos, vi fotografías. Vi fotografías de mi primer trabajo. Mi equipo, porque yo era parte de ese equipo. El equipo que conformamos, que surgió a base de ideas, surgió a base de colaboración, compromiso, que hicimos un buen trabajo de equipo. Luego, con el primer encuentro que tuvimos en Profuturo, se me abrieron muchas expectativas también, que fui asistente y había otras modalidades de enseñanza. Luego fui ya compartiendo en forma más intensa con personas, con docentes con mucha mayor experiencia que yo. Estaban también ya sumergidas también en el ámbito de de educación superior. Compartíamos con capacitadores. Entonces, todo eso ya me abrió el camino. Si ellos vieron potencial en mí, ¿por qué yo no poder ver potencial en mis compañeros? Eso fue lo que me abrió las expectativas. Entonces empezamos a abrir herramientas, a probar herramientas. Como yo me manejaba con el blog, yo dije ya, bueno, el blog ya no es suficiente, vamos a ver otra cosa. Empecé a probar con EducaPlay. Ya me dio buen resultado para los chicos con necesidades educativas. Entonces me dio un buen resultado, jugaban, hacían, pero al mismo tiempo me respondían las preguntas. Entonces realizaban las actividades con un gusto que no era necesario que yo estuviera 100% todo el tiempo ahí. En la parte virtual me ayudó muchísimo. Vimos, yo también estuve incorporando ScoopIn para un foro de discusiones, para un foro donde ellos creen y comenten o coloquen, compartan enlaces de sus investigaciones. En este momento también me encuentro elaborando porque todo requiere tiempo, esfuerzo y un poquito también de sacrificio de nuestros hijos, de nuestra familia y un poco también el entender que como padres, ellos también nos deben comprender que nosotros como docentes también cumplimos rol de padres, de madres y que deben entender que tampoco tenemos, o sea, tenemos toda la accesibilidad para atenderlas, toda la paciencia para que ellos nos escuchen, pero también tenemos horarios. Entonces ahí como que nos falta un poquito educar a los papitos, que nos comprendan, que está bien que trabajemos, pero también hay un horario para preguntar a la profe, un horario para hacer ciertas cosas y en todo caso, primero un WhatsApp. Y de ahí sí ya llamadas, videollamadas, porque sí hemos estado trabajando más de 8 horas, más de 12 horas dentro de la casa. Entonces acá ya un poquito, enlisté un poquito de las herramientas que yo he ido probando y investigando. Ahora, ¿qué hago yo con mis compañeros que tienen potencial? Un poquito me van a perdonar mis compañeros, pero esa empatía que ellos tienen por estar más tiempo en la institución, en cada una de las que yo he participado, eso me ha servido a mí para que ellos sean mi portavoz. Esa empatía que tienen con el resto de compañeros, la pueda utilizar para transmitir mi mensaje. Entonces ahora ya no soy sola, ahora ya eso es mi compañero. Mi compañero ya trató con mi otra compañera. Mi compañera ya sumergió a otros compañeros. Y este docente yo estoy compartiendo con otras compañeras de la otra institución. También estamos haciendo un equipo de trabajo. Entonces, esa es mi visión en este momento. Compartir, hacer un equipo de trabajo colaborador y ver la realidad de cada institución. Porque en este paso que yo he ido de institución a institución, me he permitido ver de forma no equitativa, tampoco con perjuicios ni nada por el estilo, pero de una forma más clara. Entonces, cada institución tiene diferentes necesidades. Entonces, acá yo por eso necesitamos un buen manejo tecnológico para crear estudiantes con pensamiento crítico y actividades positivas que nos lleven a lograr nuestras metas. Eso es lo que yo necesito y lo que yo quisiera lograr con
compañeros. Un buen equipo de trabajo que cambien su actitud positiva, que vean lo positivo de utilizar tecnología en esta modalidad que nos ha tocado vivir, la modalidad virtual, según los requerimientos de nuestra institución. Y hacerlo por nosotros, por todos, para que todos seamos parte de este cambio. Eso sería, Consuelito, muchas gracias por la oportunidad. Veo que ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por su participación, por su aporte a este espacio de docentes que imaginan y transforman. Rocío es docente de la Unidad Educativa San Rafael de la provincia de Pichincha y es docente de Educación General Básica. Gracias por compartir estas experiencias positivas acerca del proyecto Profuturo y cómo usted ha ido contribuyendo a la construcción de estas comunidades de aprendizaje con los docentes. Muchísimas gracias por su aporte. Creo que nos ha llevado a esta vida real que llevamos los docentes, que no es solo dar clases, sino ser este vínculo también familiar, este vínculo de sostenimiento a nuestros estudiantes. Y creo que usted lo ha resumido en palabras súper claves, así que muchísimas gracias, estimada Rocío. Y pues bien, dentro de este espacio, de esta primavera de innovación educativa que nos hablaba Alfredo en la presentación anterior, pues quiero presentarles también a Kirt Cuadros. Él es educador de la Escuela Básica Fiscomisional San Benildo La Salle. Él es docente tutor de la planta de séptimo grado. Él ha detectado que esta enseñanza de las matemáticas pueden ser un tanto complejas, tanto para el docente como para los chicos, más aún en esta educación virtual. Y él ha ido incluyendo en su proceso varias herramientas y una metodología muy interesante que nos va a aportar a todos para que realmente este aprendizaje de las matemáticas que están vinculadas a todas las áreas realmente de enseñanza, pues sean más dinámicas. Bienvenido, mi estimado Giancarlo, y le doy la palabra para que nos cuente cuál ha sido esta primavera, este florecimiento en el área de matemáticas que usted ha podido experimentar. Hola, hola, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Perfecto, bueno, muy buenos días, muchísimas gracias pues por la oportunidad. En verdad, pues en este nuevo contexto pues, nos ha tocado reinventarnos, yo creo que a todos los compañeros docentes, y mucho más pues en esta área pues que es a veces un poco como conflictiva, la gente como que le teme un poquito, ¿no? Bueno, me presento, pues mi nombre es Kilian Carlos Cuadros, soy acá de la ciudad de Guayaquil, pues me dijeron en la institución que yo trabajo. Bueno, contarles un poquito mi historia, pues, como por lo general el resto de los compañeros dicen, me he puesto en un área que de pronto antes no me agradaba. Nunca fui tan especialista en las matemáticas, más bien creo que hasta quinto año me quedé supletorio todos los años en matemáticas, pero en sexto año tuve un profesor muy bueno, un profesor que me cambió toda esta perspectiva, y yo creo que ese fue mi clave y ese fue mi ancla, ¿no? De cómo poder ser diferente y de esa manera pues, impactar y llegar a los estudiantes. Bueno, antes que nada, pues quiero hacer un pequeño ejercicio rapidito. Sí, rapidito. Quiero que todos los que están aquí presentes en la grabación, en este en vivo, pues tengan ahí papel y lápiz a la mano. Esto va a ser sencillo. Simplemente voy a hacer un ejercicio para que se den cuenta lo maravilloso que es esta materia. Voy a lograr que a todos, en general, voy a hacer tipo magia aquí, les salga pues, un número que yo desee. Primero, piensen o coloquen cualquier número, ¿sí? O piénselo, anótenlo, cualquier número. Por ese número que anotaron, multiplíquenlo por 2. ¿Ok? Listo. Ese resultado que les dio, van a sumarle 12. El número 12. ¿Ok? Con el resultado de esa suma, vamos a dividirla para 2. Saquen en la mitad. ¿Ok? Damos unos segunditos. Ahora sí. Al resultado de esa división van a restarle el número que pusieron al principio. El primerito número. ¿Sí? El primer número. Ok. Los que hicieron bien esta secuencia de operaciones, todos, en general a todos, tienen que salir la respuesta 6. Entonces,
Esto yo lo hago siempre cuando inicio con un grupo de estudiantes, impactando de entrada. Porque es necesario que los chicos vean que esto es diferente. Entonces, y eso yo lo hacía de manera presencial, obviamente, acá es un poquito más complicado virtual, pero no es imposible, compañeros. Entonces, pase la siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que yo quiero explicarles es de qué manera, pro futuro, de qué manera las aplicaciones que nos han estado compartiendo, en especial el Oráculo Matemático, me ha servido a mí como buena práctica docente. Quiero contarles la historia de un libro que acabo de leer, la siguiente, que vamos por la historia del hombre que calculaba, que me lo recomendaron y verdad que es muy bueno. Una historia súper corta para que se den cuenta lo lindo que es esta materia y cómo la podemos utilizar en nuestro diario vivir. Dice que, bueno, el hombre que calculaba iba junto con su compañero aprendiz y se topan con tres personas, tres hermanos que estaban discutiendo. Bremis, que era el hombre que calculaba, se les acerca y le dice, ¿qué ocurre? ¿Por qué discuten tanto? El mayor de los hermanos le contesta, le dice, lo que pasa es que hemos recibido como herencia 35 camellos. ¿Sí? Y según el último deseo de mi padre, y por ser el mayor, yo debo recibir la mitad, mi segundo hermano, la tercera parte, y el menor, la novena parte. Pase la siguiente lámina, por favor, para ir explicando el ejercicio. Entonces, él dice, pero ¿cómo vamos a resolver este problema? Si cada propuesta que hace uno, los otros dos dicen, eso está mal. ¿Sí? Porque no salen las divisiones exactas. Si ustedes se dan cuenta ahí, salen con decimales, y no podemos partir los camellos pues, por fracciones, no por decimales. Entonces, él dice, bueno, yo les voy a solucionar. ¿Sí? Pero permítanme colocarle un camello más. Entonces, en vez de 35, van a tener 36. Y el camello va a ser el de mi ayudante, ¿no? Entonces, el ayudante dice, oye, que eres loco. ¿Por qué ofreces mi camello? Tranquilo, dice, yo resuelvo esto. Sigue dejando clic para ir haciendo las comparaciones. Entonces, él dice 36 camellos, bueno, perfecto. Entonces, tú ya no vas a recibir 17.5 camellos, sino que la mitad de 36 va a ser 18. Entonces, el hermano mayor dice, bueno, perfecto, no va a recibir 17.5, va a recibir 18. El que iba a recibir la tercera parte, ya no va a recibir 11.66, sino que va a recibir 12. Hacemos el cálculo. Vaya dándole, creo que 4 clics más para que vaya saliendo las operaciones ahí. ¿Sí? Luego, el noveno de los hermanos, pues, perdón, el tercero de los hermanos, dice, lo tocaba la novena parte, que si doy bien, eran 3.88, pero la novena parte de 36 era 4. Entonces, los hermanos quedaron satisfechos. Pero si nos podemos dar cuenta, de 2 clicsitos más, sumamos 18 más 12 más 4, y suma 34. Quiere decir que sobran 2 camellos. Entonces, el hombre que cuenta le dice, ¿sabes qué? Devuélveme el camello que le presté por mi amigo, y el otro camello pues me los dan a mí pues por haberles resuelto este problema. Entonces, se encuentra cómo manejando bien los números, ponemos contenta a la gente y podemos sacar un beneficio por esto, ¿no? Entonces, es lo importante. Y esto hablamos que fue escrito este libro hace mucho, mucho tiempo. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes den cuenta de cómo las matemáticas nos pueden resolver en una situación real un problema. La siguiente lámina, por favor. Y aquí les voy a contar una historia súper cortita, sino que quiero que se den cuenta por qué las matemáticas son necesarias en nuestro diario vivir. En alguna ocasión, pues me fui de compras a un supermercado X, ¿sí? Y a lo que estaba haciendo fila, el señor que estaba adelante, estaba cancelando su compra y se le hace una cuenta de, creo que fueron $38. El señor le da 2 billetes de 20 y 3 monedas de un dólar. La cajera, que al parecer era nueva, novata, se queda mirando, no sabe qué hacer, ¿sí? Se pone nerviosa, llama al supervisor, le dice que piensa que la van a estafar. Obviamente el señor que está pagando se enoja y el jefe pues le dice, tranquila, dale 5 de cambio, le pide disculpas al señor. Y al ver esta escena, o sea, uno por sentido común sabe que si le das $3 para darte cambio 5, ¿no? Pero me puso a pensar cómo una operación mental tan sencilla a una persona que trabaja en caja, pues, le puede costar. Y esto me hizo cuestionar, primero como docente, luego como padre, ¿qué estoy haciendo, pues, para mejorar esto? Para que las personas, los chicos que salen graduados, tengan una mejor comprensión de operaciones sencillas en nuestro mundo real. Y ahí es donde yo me centro en esto. La realidad, el contexto. ¿Sí? Pase la siguiente lámina. Hay una frase que me encantó, que dice, la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino al contrario,
hacer las cosas complicadas simples. Y tomando de ejemplo la anécdota anterior, ¿sí? Me propuse, yo, Giancarlo Cuadro, me propuse ser ese profesor que nunca tuve en la primaria ni parte de la secundaria. Entonces dije, no, yo voy a ser ese profesor que nunca fui, porque es la única manera de pronto de contribuir un poquito al cambio, ¿sí? Entonces me propuse yo hacer eso y empecé pues a investigar, a hacer apuntes, todo lo que me pasaba, lo anotaba, para luego contextualizarlo con ejercicios en mi clase, y no solo en matemáticas, sino en diferentes áreas, ¿no? Pero me di cuenta que eso no era suficiente. Por mucho más que quería, necesitaba como que profesionalizar un poquito porque era muy empírico. Entonces decidí capacitarme, y a eso sí le agradezco a Profuturo inmensamente, porque ya desde años atrás me están capacitando, me están apoyando, y ha sido súper, súper bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Llega el oráculo matemático, antes de eso pues llegó la maleta digital a nuestra institución, y con el oráculo matemático, ¿cómo hacen los chicos? ¿Ya? ¡Wow! Un juego que te enseña a resolver problemas. Obviamente estamos hablando de que ellos, los chicos quieren ganarle a los matemagos que están ahí, inclusive ya me han sobrepasado y yo siempre les pongo retos, y ellos me mandan retos inclusive a mí por mensajes para yo poder trabajar con ellos. Bueno, no les negaré que al inicio esto se me hizo complicado. Al inicio esto se hizo súper complicado por la pandemia, por la conexión, los problemas, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero hay que superarnos, hay que reinventarnos. Y vuelvo y repito, el oráculo matemático es una aplicación de las que más uso, porque es séptimo de básica, aparte pues, hay GeoGebra, hay Kahoot, hay muchas otras aplicaciones, pero las que yo más me he centrado en este año es en el oráculo. Pase la siguiente lámina, por favor. Ya, para ir terminando. Lo que se necesita, compañeros, es un cambio de actitud, ¿sí? Combinar esa vocación que todos tenemos vocación de maestro, ¿cierto? Pero combinarlo con la pasión, esa pasión por enseñar para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Todo eso que nos dan todos los años a cargo de un grupo diferente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Capacitándonos, ¿sí? Capacitándonos, vamos a mejorar los docentes y empecemos a hacer ese cambio de actitud. Miremos un poquito más allá, ¿sí? Un poquito más allá. Cambiemos nuestras perspectivas de solo completar contenidos a enseñar cómo resolver situaciones cotidianas. Seamos ese profesor que nunca tuvimos, seamos acompañantes, seamos guías, ¿sí? Lograr estos pequeños cambios significativos en nuestros jóvenes, nuestros niños, para que sean capaces de, cuando ya se gradúen en la universidad, enfrenten el mundo real, el mundo laboral y profesional. Ya que así, recuerden ese profesor innovador, van a decir, bueno, él me decía esto. Y van a enfrentar retos, desafíos, todo lo que se le ponga en el camino. Y eso transformará nuestra sociedad y la forma de resolver problemas o situaciones que favorezcan a la humanidad que tanta falta nos hace ahorita. Ser más humana. Hace la siguiente lámina, por favor. Vean ahí todos los profesores y con los chicos cómo están ganando, ¿no? Muy bien. ¿Qué quiero lograr con esto? Y aquí cierro. Debemos inspirar a los docentes, ¿sí? Y esto es a su vez a los alumnos para que se den cuenta que las matemáticas son reales, entretenidas, para que investiguen, descubran, vean todo este mundo maravilloso y que están en nuestro diario vivir. Esto solo lo lograremos capacitándonos y compartiendo experiencias como esta, en este espacio que tenemos, compartir esa experiencia pues, para mejorar nuestras prácticas docentes. Me despido con esa imagen que ustedes ahí dicen. La vida tiene tres accidentes geométricos. Está increíble. Círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Compañeros, amados compañeros, profesionales, empecemos por cambiar nuestra mentalidad y créanme que podemos cambiar el mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Kirk, por su compartir. Qué interesante escuchar el impactar, el inspirar, el saber que nosotros podemos hacer el cambio desde nuestro espacio. Muchísimas gracias a usted también por hacer uso de las herramientas que Profuturo pone a disposición de las instituciones, de los docentes, para que sus procesos educativos sean más innovadores, sean más dinámicos. Qué bueno también, sabemos que el impacto que el programa ha logrado en usted, en Rocío y en las demás personas que nos van a acompañar hoy, pues es parte de, pero el compromiso de ustedes es lo que nos permite a nosotros caminar y llegar realmente a esa transformación con los niños. Muchísimas gracias, Giancarlo, y le voy a dar ahora la bienvenida a Natalia Maldonado. Natalia es docente de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe
Alejandro Chávez de la provincia de Imbabura, donde el programa Profuturo también tiene un lugar donde hemos logrado ser parte del corazón de los docentes de Imbabura. Aquí en Ecuador, en la provincia de Imbabura, tenemos una población que tiene un lenguaje quichua que es parte de su currículo también académico. Y frente a esta necesidad, pues Natalia ha creado un diseño instruccional en la asignatura optativa de lectura crítica de mensajes en el bachillerato intercultural. Bienvenida Natalia y muchísimas gracias por compartir esta experiencia, este diseño que usted lo ha construido y que pone a disposición de los estudiantes de la unidad educativa bilingüe Alejandro Chávez. Bienvenida. Muy buenos días con todos. Gracias a Profuturo por darnos este espacio. Sí, vamos a comenzar con la presentación del proyecto, que es un diseño institucional. Entonces, gracias a Profuturo por la contribución en lo que es el aporte tecnológico, el aporte también de lo que es la tecnología. Entonces, por favor que me ayuden con la presentación. Sigamos, por favor. Diseño instruccional en la asignatura optativa lectura crítica de mensajes en el bachillerato intercultural. Autora Natalia Maldonado y la fecha de inicio comenzó en septiembre del 2019 y su fecha de finalización fue el 27 de julio del 2020. Para el presente trabajo investigativo se realizó con el propósito de diseñar un modelo instruccional con la aplicación de la metodología PACIE, presencia, alcance, capacitación, interacción y learning, que integren elementos interculturales que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de lectura crítica de mensajes como bachillerato intercultural bilingüe de la unidad educativa Alejandro Chávez. Seguimos, por favor. Con el fin de promover una solución tanto pedagógica como la tecnología en la comprensión lectora, los fundamentos teóricos presentados se centraron en el aspecto legal, lo que es educación virtual, lo que es sistema de educación intercultural bilingüe, teorías y estrategias de aprendizaje. Seguimos, por favor. ¿Me ayudan, por favor? Dentro de eso, para diagnosticar el planteamiento del problema, se llevó a cabo algunos factores, como fue que la institución no contaba con un diseño institucional para entornos virtuales de aprendizaje, tuvo insuficiente atención presta el sistema actual de educación, sobre todo la educación intercultural bilingüe, y también tiene, la mayoría de docentes tienen poca capacidad para trabajar con tecnología en contextos de diversidad lingüística. Asimismo, hay un poco de dificultad en lo que es comprensión lectora y tecnología por parte de los estudiantes. La justificación. El proyecto se justifica ya que revaloriza la comunicación e interacción de la tecnología, sobre todo a los pueblos y nacionalidades indígenas. Contribuye a través del conocimiento a revalorizar la educación indígena y a prestar atención al trabajo intelectual. Asimismo, aporta a través de este proyecto innovador a fortalecer los valores humanos de respeto, de empatía y de pertinencia cultural. Desarrolla la lengua y también de la cultura y las comunidades, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se formularon preguntas de investigación para este proyecto, como fue, ¿cómo diagnosticar los modelos de enseñanza aplicados y cuáles son los problemas más significativos que se presentaron en la asignatura? ¿Cuáles son los principales bases teóricos de los modelos instruccionales que dan soporte a este tipo de proyectos? Asimismo, ¿cómo implementar y diseñar un modelo instruccional utilizando entornos virtuales que permitan incluir elementos interculturales y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Asignatura de lectura crítica de mensajes. Seguimos, por favor. Objetivos. Los objetivos diagnósticos para llegar a esto se llevó
los objetivos que fue el identificar los factores que causan el bajo nivel de comprensión lectora, analizar la posibilidad de implementar una metodología PACIE con el diseño institucional ADIE. Como variables tuvimos competencias lectoras, tuvimos lo que es el componente de diseño institucional ADIE y PACIE, y tuvimos los indicadores que fueron acoplación a la educación intercultural bilingüe, las características de este tipo de modelos, de este tipo de metodologías, y como indicadores tuvimos lo que es, se diagnosticó lo que es desmotivación, malos hábitos de estudio, mal uso de la tecnología, desmotivación, restricción por el idioma y docentes que no tienen formación en ciencias de la educación. Tipos de investigación. Para el tipo de investigación se utilizó el método, el tipo de investigación descriptivo, el método analítico, inductivo, deductivo y un enfoque metodológico cuantitativo. Está aplicada a los estudiantes de bachillerato y el cualitativo a expertos en PACIE y en diseño instruccional y un grupo focal a los 4 representantes de las áreas de lengua y cosmovisión, de lengua y literatura y igualmente a 2 autoridades. Seguimos, por favor. Presentación. Para la presentación del aula virtual se llevó a cabo 3 fases. La primera fase que fue la planeación del diseño instruccional, donde se analizó lo que son características de los estudiantes, que es el análisis, lo que asimismo es el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Dentro de lo que es análisis en ADIE se desarrolló lo que es características de los estudiantes, componentes de los estudiantes, el diseño del aula virtual, que en este caso va a metodología PACIE con sus 3 bloques, igualmente MOSEIF, de acuerdo al mandato 440 en el acuerdo ministerial 2013, donde se fortalece el MOSEIF con sus 4 fases del conocimiento, y el desarrollo a través de la plataforma Moodle con sus 4 bloques de recursos y actividades. En la implementación se realizará a través al tercer año de bachillerato a través de los recursos donados por Profuturo. Igualmente en la implementación se lo hará y se verificará el nivel de evaluación, el nivel qué tan impacto tuvo este diseño instruccional. Aquí tenemos ya la presentación del aula virtual, donde se fusiona la metodología PACIE con la metodología PACIE con el MOSEIF. Seguimos, por favor, vamos a ver. La aula virtual está diseñada en el idioma tanto quichua como en el español. Esta aula virtual es factible no solamente para esta asignatura, sino también para diversas asignaturas que tomen como referentes. Seguimos, por favor. Aquí tenemos la sección de comunicación. Esta sección está de comunicación va acorde a lo que es el bloque 0 de PACIE, ¿no? Aquí nos permite comunicarnos con el estudiante, dar a conocer lo que ellos piensan, lo que la comunicación es referente al concepto de cómo van a ser evaluados en una aula virtual. Seguimos, por favor. Ya, aquí tenemos la sección de construcción del conocimiento, donde también esta va acorde a la fase del MOSEI, donde va aplicación y construcción del conocimiento, ¿no? La aula virtual está desarrollada, como ya les dije, en el idioma quichua y en el idioma español, gracias a los docentes que aportaron en la traducción de esta aula virtual. Seguimos, por favor. Tenemos una sección de retroalimentación, Cutilla Chaiman, donde tenemos un muro en Padlet como recurso, donde los estudiantes podrán plasmar sus ideas, pero en su propio idioma quichua. Y la autogestión y sostenibilidad. Para la autogestión, este proyecto es sostenible gracias a que se realizó una evaluación y factibilidad, tanto una evaluación técnica, donde se evaluó los recursos tecnológicos que posee la institución, que en este caso es 100% factible gracias que Profuturo ha donado a nuestra institución una maleta digital, 80 tablets, los cuales los estudiantes podremos incluirlos ya dentro de esta aula virtual a través de del retorno progresivo a clases. Igualmente se evaluó la parte organizacional con autoridades y docentes de la institución, socializándolo también, y la factibilidad socioeducativa. Eso lo hizo ya los estudiantes de,
de este año. También en la factibilidad económica se dio cuenta que es un 100% factible, ya que los recursos son nulos y que la institución, a pesar de ser rural, cuenta con este tipo de recursos. Asimismo, es vinculable, se vincula con la comunidad educativa a todo el proyecto, vincula todo el proyecto a toda la comunidad. Aquí la vinculación, donde permite vincularse con toda la comunidad educativa, reforzar las competencias lectoras, las competencias digitales, en función de disponer varios recursos tecnológicos y poder acceder a estos medios en el tiempo y sobre todo revalorizar lo que siempre he estado recalcando, el trabajo intelectual quichua de nuestros estudiantes. Este es mi proyecto, espero que nos brinde más de estos recursos para nosotros poder llegar más a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Natalia, por compartir cómo este diseño instruccional de la asignatura ha ido contribuyendo no solo a un desarrollo intelectual, sino a un trabajo colaborativo, un trabajo conjunto, que es otro de nuestros andamiajes en el programa Profuturo. No lo hacemos solos, lo hacemos juntos y lo hacemos en mira de una sostenibilidad en beneficio de la comunidad educativa. Muchísimas gracias, Natalia. Qué interesante saber también que en Imbabura este diseño instruccional puede marcar la trayectoria educativa no solo de la institución Alejandro Chávez, sino que también podremos compartirla con las demás instituciones de la provincia. Muchísimas gracias, Natalia. Pues bien, y vamos ahora a continuar con este espacio de docentes que imaginan y transforman. Y vamos a invitar y a recibir a Mario Zambrano, quien es educador de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de la provincia de Esmeraldas. Él es docente de biología y de investigación, unas materias bastante complejas. Él en este periodo de esta educación virtual y todo lo que se ha tenido que afrontar e innovar, pues él nos quiere presentar acá cómo esta combinación de todas estas herramientas digitales que hemos podido conocer en este tiempo, cómo esta combinación, esta sincronización de estas herramientas digitales permiten que el aprendizaje de nuestros chicos sea mucho más dinámico y podamos impactar en ellos, ¿no? Y que empiece a haber esta motivación por querer saber. Entonces, bienvenido, mi estimado Mario, y gracias por compartir su experiencia con todos nuestros docentes. Ok, muy buenos días con todos y todas, y gracias a ustedes por brindarnos el espacio para poder hablar un poquito sobre nuestras experiencias, ¿no? Yo les voy a comentar un poco acerca de lo que he estado o cómo he estado trabajando durante la pandemia con la aplicación combinada de varias herramientas del diseño universal del aprendizaje, en este caso Mentimeter, Padlet y Kahoot, y unas cuantas que son propias o que aplicarían más para la asignatura de biología y ciencias naturales. Bueno, antes de comenzar a hablar de ello, creo que es importante hacer un poquito o comentarles por qué nace esta relación o este vínculo con las TICs. Y es que resulta que un día había acompañado a mi hermana a retirar unos reportes al colegio de mis sobrinos y escuché a un grupo de docentes que estaban conversando y oí una palabra un poco que quizás en el momento pasó desapercibida, pero se referían a los y las estudiantes como ineducables, ¿no? Entonces, claro, al momento de escuchar la palabra ineducables, muchos de nosotros, como les digo, como me pasó a mí, la pasamos desapercibida, pero luego, si hacemos un análisis, si nos enfocamos en el trasfondo de esa palabra, ¿qué es un estudiante o a qué consideramos un estudiante ineducable? Que a lo mejor en algunos casos tal vez hasta se nos ha salido en algún momento. Bueno, un estudiante que lo consideramos o se lo tacha como ineducable es aquel estudiante que quizás ha perdido el interés por el estudio,
aquel estudiante al que no le va bien, que no responde de la manera en la que nosotros deseamos o en la que nosotros queremos. Estudiantes que quizás se enfocan mucho más en su dispositivo electrónico, su teléfono, su tableta, que en los libros o en el documento que nosotros le damos para que realice alguna actividad o algún taller. Estudiantes que pierden por completo el interés durante una clase, que incluso se pueden llegar a dormir y que es una realidad súper común en las aulas de clases y mucho más ahora en esta situación de virtualidad en la que estamos pasando. O simplemente estudiantes que llegan a un nivel o a un punto de frustración en el que dicen, no, yo no puedo, yo no entiendo y hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un estudiante puede llegar a frustrarse del proceso educativo? ¿Por qué un estudiante puede llegar a perder el interés en aprender? ¿Por qué? Bueno, basta con observar nuevamente las imágenes que acabamos de presentar, de proyectar, y darnos cuenta de algo, algo que se observa en las dos imágenes de abajo, ¿no? Los libros, la ruma de libros, la ruma de papeles, y es que si nosotros hacemos un análisis, y ya me gustó mucho que algunos expositores del grupo anterior comentaban del sistema educativo en el que nosotros estamos inmersos, del sistema educativo que estamos llevando, si observamos una imagen del sistema educativo de hace siglos atrás, nos vamos a dar cuenta que la similitud es casi lo mismo, ¿verdad? Si comparamos nuestro sistema educativo, la forma en cómo enseñamos, la forma en cómo impartimos clases, en la mayoría de los casos, vamos a encontrar una similitud bastante grande. Ahora, el mismo sistema muchas veces impulsa o muchas veces orienta a que se homogeneice la educación, que en un curso trabajemos de manera homogénea y la heterogeneidad, que es la realidad que nosotros vivimos y la realidad que tenemos en las aulas de clase, queda a un lado, ¿verdad? Dentro de esta heterogeneidad hay un punto importantísimo que debemos de tener en cuenta, y es que en la actualidad estamos pasando una era tecnológica. Eso es una realidad y creo que la pandemia, entre tantas cosas buenas que nos ha dejado, es el hecho de que nos ha mostrado, nos ha quitado esa venda de los ojos que algunos teníamos y nos ha dicho, hey, mira, date cuenta, estamos en una era tecnológica, estamos en un ambiente tecnológico. Y más allá de darnos cuenta que estamos en una era tecnológica, en un ambiente tecnológico, es el hecho de que nuestros estudiantes han nacido, han crecido y se han desarrollado en ese ambiente tecnológico. Si observamos esa imagen, en muchos de los hogares es común observar algo como eso, ¿verdad? Tener nuestro teléfono, nuestra tableta, nuestro iPad, nuestra computadora, compartirnos imágenes, compartirnos información. Porque los estudiantes, sobre todo las y los estudiantes, están inmersos en ese ambiente tecnológico. Es algo propio, algo intrínseco de ellos. Entonces, en la educación, en el sistema educativo, muchas veces se trata de desvincular al estudiante de ese ambiente que es propio de ellos, que es prácticamente su esencia, con el uso de teléfonos, con el uso de tablets, con el uso de cualquier dispositivo electrónico. Pero ¿por qué desvincular? O más bien, la pregunta sería, ¿cómo vincular en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, estas TICs, estas tecnologías de información y comunicación? Bueno, de allí que, tras unas cuantas indagaciones, unas cuantas búsquedas, he podido aplicar en mi proceso de enseñanza algunos de estas herramientas que están basadas en el diseño universal del aprendizaje. El primero o la primera de ellas es Padlet, que es un muro para que los estudiantes puedan allí palpar o puedan allí plasmar todas las ideas que ellos tengan. Es una herramienta súper útil cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer un diagnóstico del conocimiento previo antes de comenzar una clase, o como en el caso de lo que podemos observar allí cuando ya hemos impartido nuestra clase y queremos ver qué se les ha quedado a nuestros estudiantes. Entonces pueden comentar lo aprendido.
Ahora, Padlet es una herramienta también que tiene un montón de aplicaciones, un montón de usos. Podemos allí compartir imágenes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con los estudiantes de tercero de bachillerato, porque como decían, es verdad, la biología es un poco tediosa, es un poco pesada, porque es teoría, es full teoría. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, la parte de los sentidos y cómo percibimos los sentidos a través de los estímulos, ¿qué hice? Le dije a los chicos, ¿saben qué? Elaboremos una infografía y compartamos en Padlet a manera de un muro de conocimientos, ¿no? O cuando vimos la parte o el apartado de la biodiversidad del Ecuador. Esta actividad fue súper bonita porque les pedí que compartieran fotografías que ellos habían tomado de la biodiversidad del Ecuador. Entonces, lo que les muestro acá es solo un poquito de lo que todos ellos compartieron, porque adicional a ello, al pedir a los estudiantes que compartan una fotografía que ellos mismos han tomado, se tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? El hecho de que no van a buscar una imagen de internet, sino que, ah, mire, profe, yo fui a tal lugar, yo fui a tal parte, y allí me subí al columpio de baños, o vi unas vacas, o estuve en la playa, ¿ya? Entonces, compartamos eso, y luego, que es lo más importante de todo, esto nos sirve como material didáctico para trabajar en nuestras clases. ¿Qué hice luego yo? Llegué a la clase, al momento en el que nos reunimos, proyecté lo que ellos habían compartido y ahora sí, vamos, hablemos. ¿Qué podemos ver de la biodiversidad del Ecuador? ¿Qué nos pueden comentar? Revivan el momento en el que ustedes estuvieron en ese lugar, lo que quiere decir esa fotografía. Entonces, el aprendizaje se vuelve un poco más significativo porque ellos tienen ese sentido de pertenencia con el proceso de aprendizaje. Otra de las herramientas es Mentimeter, que es una herramienta que es súper buena para realizar lluvias de ideas, para pedir la opinión de nuestros estudiantes en tiempo real. Allí podemos ver, en el caso de los chicos, trabajamos con los planes integrales de salud, que era uno de los temas de las fichas del inicio. Entonces, para empezar la clase, previo a empezar la clase, como un diagnóstico, les pregunté, ¿qué creen ustedes que es un plan integral de salud? Para evitar en Zoom ese disturbio de que hable uno, hable el otro, o levanten la mano y no se alcance a darle la palabra a todos, entonces vamos a Mentimeter y todos coloquen allí su comentario, todos coloquen allí lo que ustedes creen, en tiempo real. También se pueden hacer votaciones en el caso de que haya algún interrogante que se pueda llevar a una elección o a una votación. Mentimeter es una aplicación súper útil, es una herramienta súper útil para trabajar en ello. Y para las lluvias de ideas. La tercera herramienta es Kahoot, que quizás es una herramienta con la que estamos relacionados la mayoría. Es una herramienta multifacética, súper buena, súper, súper buena para trabajar, porque también desde mi punto de vista la considero una herramienta muy completa. Kahoot nos sirve primero para evaluar, nos sirve para realizar un proceso de evaluación, ya sea diagnóstica o ya sea sumativa o formativa. Nos sirve para realizar el proceso de evaluación, pero también nos sirve para realizar una autoevaluación de nuestro proceso de enseñanza, de cómo realizamos el proceso de enseñanza, de qué actividades, de qué temas debemos de reforzar, porque en el reporte que nos da Kahoot luego del juego, porque es también una plataforma que tiene una interfaz muy interactiva, es un juego, nos dice en qué preguntas o en qué temas los estudiantes tuvieron mayor dificultad. Entonces, ya nos está diciendo, hey, mira, ¿sabes qué? Esta pregunta, esta y la de acá, los estudiantes presentaron mayor dificultad. ¿Para qué? Para que en base a ello nosotros podamos establecer nuestros refuerzos o nuestras estrategias para abordar esos temas que a lo mejor no han quedado del todo claros. Ya para concluir, y como un extra a las tres herramientas de las que les había querido comentar en principio, están dos enfocadas directamente a lo que es el área de ciencias, sobre todo la asignatura de biología. Una de ellas es un juego, Celular a la Singularidad. Esto es un juego, literalmente es un juego. En la que se aborda o se trata el tema de la evolución, que a lo mejor resulta un poco pesado aprenderlo o estudiarlo en el texto, porque hablar de evolución es hablar de una serie de cambios, de una serie de procesos que ocurrieron hace miles de millones de años atrás, pero el juego nos relata este proceso. El juego hace que vayamos descubriendo, que vayamos en principio desbloqueando biomoléculas y luego vamos desbloqueando una serie de elementos, una serie de estructuras que son parte del proceso de evolución y nos da una breve descripción de cada uno de ellos. Es un juego buenísimo
para trabajar el tema de evolución o la unidad de evolución que se ve en biología y que también se aborda en la evaluación de los estudiantes para el acceso a la universidad. Finalmente, tenemos un anime, que de hecho esto es una recomendación de mis estudiantes. Por ahí hablaban también del vínculo que debe de existir entre los docentes y los estudiantes. A mí en lo particular me gusta mucho conversar con mis estudiantes, escucharles, oírles, porque al final ellos son quienes están aprendiendo, ¿verdad? Ellos son quienes nos evalúan, ellos son quienes nos hacen esas críticas constructivas de nuestro proceso de enseñanza. Entonces, en una clase me dijeron, profe, mírese el anime Cell at Work. Bueno, me lo vi y es un anime súper bueno también para trabajar el tema de fisiología animal en el caso de tejidos, en el caso de células. Es la historia de un glóbulo rojo y de un glóbulo blanco que viven un montón de aventuras en el interior del cuerpo y que, por ejemplo, entre uno de los capítulos, recuerdo, nos explica la formación de las costras cuando tenemos una herida. Entonces, imaginen, los estudiantes aprenden viendo un anime, viendo un dibujito, como le decimos nosotros. Pero es una manera que, si nosotros lo sabemos utilizar o lo sabemos aprovechar de la manera correcta, por ejemplo, nos vemos el capítulo 1 de Cell at Work, y luego vamos a la clase, nos reunimos, y en base a eso estructuramos o elaboramos nuestras clases, va a generar un mayor sentido de pertenencia y va a lograr que el aprendizaje sea significativo, que es lo que buscamos. Para finalizar, les dejo con una frase que a mí me encanta del aprendizaje colectivo. Nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. También llamarles, a instarles a la creación de redes de apoyo. Esto que estamos haciendo nosotros acá, este espacio que nos da Profuturo, que nos invita a poder compartir nuestras experiencias, lo podemos hacer nosotros en nuestras propias instituciones educativas o entre instituciones educativas, a crear redes de apoyo entre docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por su compartir. Les voy a invitar a todos los docentes que nos han acompañado en este espacio a que prendan sus cámaras. Y pues vamos a ir revisando brevemente porque estamos ya sobre la hora de la agenda, pero creo que es muy importante pues todos estos comentarios que nos han ido ubicando en el chat de YouTube, por donde nos están siguiendo. Importante recalcarles que nos dice, ¿no? Inés María Mena, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Y creo que esto se conecta con todas estas buenas prácticas que Mario, que Rocío, que Kirk, que Natalia nos han compartido, ¿no? Han logrado conectar con sus estudiantes, han logrado conectar con sus compañeros y han logrado conectar a través de los estudiantes con sus padres de familia. Y creo que parte de toda esa médula de conexión también ha sido el programa Profuturo a través de todas las iniciativas que pone a disposición. Quiero hacerles una pregunta, sí, porque estamos con el tiempo y les pido que contestemos como muy concretamente. Hemos dado buenas prácticas, hemos brindado estas ideas que imaginan y transforman, pero todos tenemos 1, 2, 5, 10 estudiantes que no tienen conectividad. Y entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo ustedes han hecho frente, ¿no? Porque ustedes nos han dicho, tenemos que impactar en el chico, ¿no? Que él se interese, que a él le guste también para que coja como amor. Pero si no tengo conectividad, ¿qué hacer? Entonces, vamos a responder concretamente, por favor, y voy a pedirle primero a Rocío, luego a Natalia, luego a Kirk y luego a Mario. ¿Listo? ¿Qué hacer con estos? ¿Qué hizo, Rocío, usted con estos estudiantes que tienen dificultad con la conectividad? Ya, con aquellos estudiantes que no tienen conectividad concretamente, hay espacios en que ellos pueden hacer recargas. Entonces, ese es el momento para yo enviar los enlaces de las presentaciones que yo he hecho, los enlaces para más o menos que ellos se guíen. Y fichas, las fichas pedagógicas del ministerio que son adaptadas para este tema. Lo que sí más les recalco es que me mantengo en contacto, es que yo les llamo, yo les hago una videollamada. Ellos no gasten nada, pero sí tienen un teléfono.
También estamos viendo la opción de visitas domiciliarias a través del departamento de ese. Entonces, sí, es un equipo de trabajo con directivos de la institución, que ellos también han proporcionado las tablets en casos excepcionales para que ellos puedan tener este tipo de conectividad, viendo, analizando los parámetros de cada familia, que se hagan responsables de este instrumento que nosotros tenemos también, la maleta digital y las tablets. En este retorno progresivo también se va a trabajar mediante esta parte de los tablets. Entonces, ese sería mi aporte, Consuelito. Muchas gracias, estimada Rocío. Mi querida Natalia, ¿qué hacer con estos estudiantes, con este diseño instruccional, por ejemplo? ¿Qué hacer con estos estudiantes que no tienen conectividad? Ya, claro, el diseño instruccional está para una aula virtual, ¿verdad? Entonces, igualmente, como decía la compañera, hay dos formas mientras tanto, ¿no es cierto? Hemos detenido el seguimiento y el acompañamiento mediante lo que son llamadas en WhatsApp, mensajes en WhatsApp, los cuales de una o de otra forma contribuyen al aprendizaje, pero también existe este problema. Entonces, en los cuales se está elaborando, propuse como institución para este tipo de estudiantes realizar lo que es a través de las tablets digital, un proyecto con Profuturo que nos dieron, ¿no es cierto? A través de la ingeniera Cisa Remache, se está trabajando en elaborar un proyecto donde los estudiantes puedan tener una biblioteca virtual con las tablets. Entonces, para aquellos que no tienen, ¿no? La institución ahora está abriendo sus puertas y está facilitando las guías a partir de secretaría y a empresas a los que no tienen la conectividad. Ellos pueden acercarse, tal vez por la falta de recursos igual, la falta de recargas, pueden acercarse a la institución a retirar lo que es las fichas y a empresas. Pero así también se está trabajando ya en un proyecto para utilizar las tablets con este tipo de estudiantes, tipo una biblioteca virtual. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Mi estimado Kirk, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando tiene estos chicos que tienen dificultad para conectarse? Bueno, en nuestro caso, pues nuestra unidad educativa es Fiscomisional. Nosotros nos manejamos por medio de una plataforma educativa, tenemos lo que es el Moodle. Entonces, cuando los chicos no se me conectan, yo sí me preocupo mucho. En este caso, pues estoy escribiendo a los padres qué ocurrió, porque a veces se conectan una hora, a veces no. Pero, por lo general, siempre ubico pues el enlace de las clases y pues estoy dando seguimiento constante. No hemos tenido mayor inconveniente en ese caso, pero con los chicos que sí no se conectan por situaciones extraordinarias, pues siempre está el acompañamiento por medio de WhatsApp, por medio de correo, videollamada. La idea es que ellos no pierdan este hilo, ¿no? Igual, hasta ahorita no he tenido ningún inconveniente. O sea, todos, de una u otra manera, reciben el instrumento para que puedan aprender. Ninguno se me queda sin recibir pues, la retroalimentación requerida y el refuerzo que se necesita. Yo, en este caso, pues, muy contento de mis campeones y mis campeonas y de los padres y familias que siempre nos acompañan, pues, en este proceso. Hacemos eso. Les mandamos los enlaces y terminan ellos viendo la clase las veces que ellos quieran y las repitan. Muchísimas gracias, mi estimado Kir. Mario, ¿qué hacemos con los estudiantes que no tienen este acceso a la conectividad? Ok, bueno, claro, eso es una de las principales barreras que se presentan cuando aplicamos TICs, porque en principio es necesario al menos un equipo que pueda vincularse o que tenga conectividad para poder utilizar, ¿no? Yo creo que aquí estamos llamados todos a la flexibilidad, que es también lo que el Ministerio desde el inicio nos ha llamado a ser flexibles. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones que yo les he comentado, presentan o nos ponen a disposición esa flexibilidad. Kahoot tiene una opción para extender el plazo en el que los chicos puedan, en el momento en el que tengan algún tipo de conectividad, ingresar a la sala y realizar el cuestionario, ¿no? Lo mismo en Mentimeter, lo mismo en Padlet. Entonces yo creo que en este sentido sí sería apelar y hacer un llamado a todos las y los docentes a la flexibilidad en cuanto al tiempo para que los estudiantes puedan completar sus actividades. Muchísimas gracias, estimado Mario. Y como ustedes saben, nos están siguiendo desde Guatemala, Venezuela. Nos cuentan también que en Guatemala han, similar a lo nuestro, pues ellos también hacen visitas domiciliarias a los estudiantes para poder apoyarlos. Mis queridos educadores, cuando
tenemos a estos docentes, a nuestros compañeros, que tenemos una gran gama, ¿no? Tenemos aquellos que nos dicen, sí, qué chévere, quiero aprender, y es algo que todos ustedes han conjugado, ¿no? Han dicho, el cambio está en mí. O sea, yo decidí que tenía que hacer las cosas diferentes. Pero también tenemos otra gama, donde tal vez al docente nos cuesta más por diferentes motivos, ¿no? Porque como decía Rocío, también soy madre de familia, también soy padre de familia, ya estoy de avanzada edad y no, o sea, me cuesta más la tecnología, ¿no? Yo estoy segura que todos ustedes tienen compañeros con los que probablemente a los que hay que acompañarlos más, ¿no? Para que nos puedan colaborar en estas construcciones de estos ecosistemas educativos que ustedes han ido armando con los estudiantes. ¿Cómo han logrado hacer este vínculo con sus compañeros, ¿no? ¿Qué anécdota les ha dejado? Porque siempre hay el docente que también nos enseña, ¿no? A nosotros. Pero, ¿qué ha pasado en este proceso de compartir lo que ustedes han ido construyendo con aquellos compañeros docentes? Que pueden, en este momento, esta experiencia que ustedes tienen, que esto pueda servir de inspiración a los demás, ¿no? Entonces, quisiera que nos comenten cómo ha sido esta parte de realmente conectar con los compañeros y con aquellos que son a momentos un poquito más complejos en el sentido de que nos cuesta más, ¿no? Entonces, quisiera que Mario tal vez nos comente cómo ha sido este proceso del compartir y de conectar con los compañeros. Ok, bueno, esto creo que era parte de lo que les comentaba al final, ¿no? De invitarlos a crear redes de apoyo entre docentes, y eso es básico, ¿no? Es fundamental en cualquier institución educativa para formar bases que hagan que este proceso sea sólido. En el caso de conectar con mis compañeros, creo que hemos tenido espacios, por ejemplo, para utilizar una que otra plataforma. En este caso es WhatsApp, solemos escribirnos para solicitarnos ayudas, y sí ha habido buena respuesta de parte de todos, ¿no? Al menos cuando me han pedido ayuda, yo he estado allí, o cuando he pedido ayuda, también han estado allí. Entonces, creo que aquí la cuestión está no tanto en cómo hacer que mi compañero se meta a esto, sino en perder el miedo, en que cada docente, porque muchas veces existe cierto miedo, existe cierto recelo de decir, no, es que yo tal vez no voy a poder utilizar, o yo tal vez no voy a poder dominar. No se trata de eso. Todos podemos utilizar, todos podemos aprender a utilizar. Eso es una cualidad, es una capacidad innata de cada uno de nosotros. Entonces es eso, no perder un poquito el miedo y saber que en las instituciones educativas siempre va a haber alguien, en algunos casos varias personas, que van a estar allí y que nos van a poder ayudar, que nos van a dar la mano. Muchísimas gracias, Mario. Sí, es verdad, este aprendizaje colectivo, ¿no? Que ahora tomó fuerza, mucha más fuerza con el tema de la educación virtual. Mi querido Natalia, ¿cómo conectamos con nuestros compañeros? Como dice Mahatma Gandhi, decía, el cambio comienza por uno, ¿no? De adentro hacia afuera. Entonces, igualmente, como decía el compañero Mario, es de crear una red de apoyo. Para mi proyecto fue necesario crear, apoyarme de los docentes de lengua de las nacionalidades, del idioma quichua. Igualmente, ahora soy aporto, los puedo vincular a través de donde ellos me piden ayuda sobre el proceso del MOSEI, sobre la metodología, donde he podido impartir formatos nuevos, conocimientos nuevos con ellos, compartir y tratar de involucrarles en este sistema de, también en la parte tecnológica, de ver más allá, ¿no? De no solamente salir de nuestra zona de confort, les decía yo a ellos. Es muy, muy difícil a veces entre compañeros poderlo hacer, pero más que todo es la actitud que uno pone para este trabajo que marca la diferencia al momento de enseñar, marca la diferencia en nuestras prácticas pedagógicas. Y en este tiempo de la educación en pandemia hemos visto cómo ha transformado y cómo hemos cambiado como docentes y no, hemos salido y hemos visto que podemos más allá. Entonces, les he tratado de vincular a través de lo que les acabo de decir, talleres, socialización de guías,
recursos didácticos que se les puede ayudar y que ellos también hemos compartido conocimientos a través de sus trabajos cooperativos. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, es verdad lo que usted dice, ¿no? Esta época que hemos vivido realmente ha impulsado y ha impulsado un montón a no solo a la educación, sino al ser humano como tal. Mi querido Giancarlo, ¿cómo conectamos con nuestros compañeros? Bueno, como todos han dicho por el inicio, un poquito complicado. Bueno, yo siempre he sido un poquito, me gusta ir más allá, investigar y acoger todas las sugerencias, ¿no? Bueno, en el caso de mi institución y en mi caso particular, pues las compañeras, habían algunas porque estaban como que casi que al borde del llanto por no saber manejar solamente Zoom. Entonces, costó bastante al inicio, entonces yo me reunía con ellas, chicas, videollamadas, vamos haciendo, y la idea es aprender haciendo, ya, no decirles, aprender haciendo, y siempre motivándolas. Yo pienso que las personas tienen que estar como que dándoles empuje, y yo a mis compañeras nunca las abandoné, y cada que tienen alguna pregunta, una duda, algo que necesiten saber, conectémonos, vamos a ver, pero llámenlas a todas, porque de pronto todas aportamos. Y cada que yo descubro algo, cada que alguien me enseña algo, yo de una, chicas, aprendí esto, miren esta aplicación, esta página, vamos utilizándola, está súper buena, practiquémosla entre nosotros. Entonces, he estado como que dándole ese empuje, ese ánimo que hace falta, porque en estos tiempos pues hay situaciones familiares, enfermedades, fallecimiento, etc. Pues tenemos que también ser comprensibles, pero siempre he dicho, vamos más allá, no nos quedemos ahí, no digamos no puedo, esa palabra tenemos que sacarla del vocabulario. Y darle, porque el ser humano nunca deja de aprender. Y yo soy un apasionado en lo que hago y siempre estoy tratando de aprender algo más. Y cada que lo aprendo, en cualquier capacitación, al siguiente día estoy que lo aplico. Y digo, wow, sí funciona. Entonces, a mis compañeras tratando de transmitirle lo mismo, porque, bueno, en mi caso creo que somos solamente dos profesores en todas las escuelas, varones, por el resto son chicas, y a algunas les costó bastante. Pero gracias al esfuerzo, gracias a nuestro padre del cielo, pues nos hemos podido superar, más que todo apoyarnos. El ser humano ahorita tiene que sacar esa parte de empatía con el resto, pues para poder compartir conocimientos, apoyarnos. Entonces, estar siempre con esa disponibilidad del tiempo y del ánimo de poder ayudar al resto de las personas. Yo en mi caso, bienvenido a lo que quieran, ayuda, lo poco que yo sé, desde mi conocimiento, pues apoyar a las personas y siempre aprendiendo algo nuevo. Siempre aprendo de todos, hasta de los chicos. Gracias. Muchas gracias, Kirk, por su solidaridad, y creo que ha topado este tema importante, ¿no? Que sus tanto Mario como Natalia también nos han dicho, ¿no? El compartir y el ir más allá. Mi querida Rocío, ¿cómo conectamos? Usted que nos comentaba sobre estas comunidades ya que ha venido construyendo. Ya, por ejemplo, acá nosotros ya tenemos, o sea, por ejemplo, con las otras instituciones, con mis compañeras, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos también, nos hacemos videollamadas, nos hemos podido colaborar de esta manera. En esta institución también mis compañeras me han llamado, he colaborado con ellos en lo que yo he podido, y que cuando me dicen, no puedo, yo, tranquila, usted sí puede, vamos, tranquila, ánimo, primero respire, tranquila y vamos. Entonces, de esa manera sí hemos estado colaborando con ellos. Lo que sí tengo pendiente con la unidad educativa y ya voy a coordinar con el vicerrectorado es la capacitación que quedó pendiente por una u otra cosa. El tiempo no me dio, entonces ahora sí me comprometo a dar la capacitación que quedó pendiente más que todo. Entonces, sí, también hay un equipo de trabajo bueno. Hay otros compañeros que también han estado en eso. Las compañeras también han estado dando sus capacitaciones, han hecho videos. Entonces, no soy la única. Por eso digo, el potencial está en cada uno y hay que saberlo aprovechar. Y también que demostrarlo a los compañeros, que compartan eso, que no tengan miedo de compartirlo, que todo lo que saben, podemos hacer un buen trabajo de equipo. Y este equipo es el que va a salir adelante y a sacar adelante a la institución. Eso sería, Consuelito. Muchas gracias, mi estimada Rocío. Carlos Hernández nos comparte por el chat. Las TIC son una herramienta para aprender. El reto está en aprender a utilizarlas para nuestro beneficio. Y conectando con todas estas ideas que he podido recopilar de sus valiosos aportes, que ha sido conectar,
impactar, inspirar, trabajar de manera colaborativa, revalorizar todo el proceso pedagógico que llevan, pero más aún revalorizar a los estudiantes con quienes compartimos nuestro diario y crear este sentido de pertenencia, fortaleciendo este aprendizaje colaborativo, pues sabemos que uno de los principales ejes de este proceso también son nuestros padres de familia, ¿no? Y algo que topaba Rocío decía, los chicos ahora son los que ayudan a los papitos a conectar o a mirar en la plataforma, la clase, lo que me estaba mandando en el WhatsApp el profe. Entonces, quisiera que ustedes ya de manera libre, pues, nos puedan comentar muy concretamente cómo han manejado esta relación con los padres de familia y tal vez aportar con un tips, ¿no? Porque tenemos padres de familia que se interesan mucho en el proceso y hay otros que, pues, no, o sea, lo dejan al chico ahí que trate de salir solo, ¿no? Sabemos que ahora más que nunca también los padres han sido uno de los mayores observadores de nuestro proceso porque están en casa y nos están mirando y nos están escuchando. Entonces, ¿cómo ha sido esa conexión con los padres de familia? Ok, Giancarlos. Bueno, le comento que a mí me ha tocado ser youtuber ahora, ¿no? Yo, como también soy padre de familia, veía a veces una necesidad. Entonces yo me ponía en el lugar de los otros padres. ¿Qué me tocaba hacer en ese momento? Hacer un tutorial. ¿Así? Entonces le iba explicando paso a paso como padre de familia podía yo resolver ciertas situaciones de cómo subir un archivo a la nube, de cómo revisar la plataforma y las notas de sus chicos, cómo ir viendo todo. Entonces, creo que me hice unos 7 o 8 tutoriales y cada que alguien preguntaba algo, le mandaba el enlace, Entonces, los padres de familias, bueno, en este caso conmigo, súper agradecidos. Ellos han sido un apoyo fundamental. Y bueno, de mi parte siempre he estado a la predisposición de ayudar porque entiendo las necesidades. En mi caso, pues aquí estoy yo conectado como docente, mis 3 hijas estudiando, a veces mi esposa en capacitaciones. Entonces, imagínense que se colapsaba un poco. Pero hay que ser, como decía el compañero Mario, flexible, la flexibilidad. Ahorita no nos podemos estar con muchas cosas siendo muy reacios. Entonces yo con los padres de familia de esa manera los he ayudado y los he apoyado. Es más, cuando ellos escriben alguna duda, manden el enlace. El profe hizo esto, el profe hizo lo de acá. Inclusive, como yo soy de la escuela, a veces mis compañeros del colegio, ñaño, préstame tu enlace, dice, para poder decir que ellos revisen las calificaciones de los chicos. Entonces, eso es lo que me ha servido a mí, hacer esos tutoriales, que en mi vida me imaginé estar haciendo tutoriales, pero me ha tocado y me ha servido de muy buena manera. Muchísimas gracias, Giancarlo. Excelente. Justamente decíamos, le iría bien un canal de YouTube y vemos que sí, usted ya lo ha puesto en práctica. Muchas gracias. No sé si alguien más nos quiere compartir en el... Mi estimada Natalia. Sí, como decía Giancarlo, bueno, yo utilizo las infografías, porque creo que los papitos entienden más y entienden con imágenes. Entonces, si necesito algo explicarles, le dibujo como igual, yo soy licenciada igualmente en artes, entonces para mí se me hace más fácil entender mediante imágenes. Yo decía, pero los papás, por lo menos la mayoría de mis padres de familia, son quichuas hablantes, igualmente son la mayoría un poco analfabetos, entonces me toca utilizar imágenes para llegar a ellos. Entonces yo sí les doy un tip, utilicen las infografías Canva, Luchicard, creo que hay algunas y que nos ayudan muchísimo en esto, en este tiempo. Muchísimas gracias, Natalia. Pues de mi parte agradecerles por sus valiosos aportes. Realmente son justamente este espacio es para imaginar y transformar. Y vemos que realmente esta transformación se ha ido evidenciando ya en el trabajo que ustedes van haciendo en su práctica educativa. De mi parte, pues agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber participado de esta iniciativa del programa Pro Futuro. Agradecer a Fundación Telefónica y pues le doy el paso a Nela, que ya nos está acompañando, para continuar con la agenda. Muchísimas gracias, Consuelo, y gracias Rocío, Giancarlos, Natalia y Mario por compartirnos sus experiencias en clase. Pero sobre todo ese entusiasmo que han puesto, que pese a las condiciones adversas,
que nos encontramos no bajan la guardia y están en constante exploración y mejora de sus procesos de aprendizaje. Felicidades a ustedes y a todos los docentes que también están en ese camino creando y compartiendo sus saberes. Asimismo, muchísimas gracias al equipo de TED La Floresta por colaborar en este espacio de Ideas de 10, 10 minutos de buenas prácticas docentes. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte del encuentro. ¿Qué les ha parecido? Pueden comentar, ¿no? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Con qué aprendizajes nos podemos ir al descanso? Tienen el chat para también compartirnos sus aprendizajes. Ahora lo que vamos a hacer es compartirles por el chat un enlace para que puedan completar una encuesta, quienes han participado y están registrados, para que lo puedan rellenar, ¿verdad? Lo importante de esta encuesta, que lo realicen, que lo realicen ahora, para que podamos generar el certificado de su participación de este día, ¿de acuerdo? Este cuestionario estará disponible durante un tiempo de 30 minutos, por lo que sí les sugiero que lo puedan completar en estos momentos. Luego de estos 30 minutos, pues, se tendrá que cerrar, ¿no? Es un poco también para quienes han estado presentes, han estado en estas sesiones y podamos generar estos certificados, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, tenemos el chat, tenemos también el espacio en la web del encuentro de docentes de Fundación Telefónica. Pueden ahí consultar, pueden ahí escribir sus preguntas también para irlas respondiendo. Esto les pasaremos también por el chat aquí en el espacio de YouTube para que tengan esto. Les recuerdo que a las 3 volveremos con más actividad, así que les esperamos en unas poquitas horas y les deseamos pues una buena mañana, una buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.